Bueno, estamos en la segunda noche de evento aquí en la ciudad de Barranquilla y estamos con otro nuevo hermoso perfil. Su nombre es Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Andrea. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y ahora queremos saber un poco más de ti porque hay muchos caballeros que ven esta entrevista y se preguntan un poco acerca de tu vida. Cuéntanos si eres de acá de la ciudad de Barranquilla, si tienes hijos, te gustaría tener hijos en el futuro. Ok, listo. Bueno, yo soy de Sincelejo. De Sincelejo. Sí, llegué recientemente a Barranquilla. Uh-huh. Bueno, hasta el momento no es mi plan tener hijos, pero más adelante esperemos que sí. Tengo 22 años. Ah, bueno, es que estás muy joven también. Total. Entonces, pues ahorita quiero como que otras cosas primero antes de establecer esas. Bueno, soy muy apasionada por mi trabajo. ¿Qué trabajas? Yo soy cosmetóloga y esteticista. Ay, súper bien. Entonces me gusta mucho lo de la estética. Y cuidar también de ti. Exacto. Porque puedo ver que también, mejor dicho, tienes una piel hermosa y también el maquillaje muy hermoso. Ay, gracias. También eres hermosa. Y me gusta también cuidar a las otras personas que estén bonitas y que se sientan igual por dentro. Yo creo que eso es de pronto una de las cosas que tendrías de cualidad cuando tienes una pareja. Si te gusta el tema de cuidar a los demás, me imagino que así eres cuando tienes también una pareja estable. Exactamente, sí, me gusta. Me gusta que las personas se sientan bien consigo mismas. Súper, Andrea. ¿Eres más dominante o dominada? Dominante. Dominante. Sí. Bueno, yo le digo a los caballeros que vienen que la mayoría de las latinas somos un poco así, un poco más dominantes, pero de una forma dulce. No somos de imponer las cosas, sino somos de llegar a puntos medios donde también la idea es dialogando, que se pueda llegar a un acuerdo, que los dos estén bien con la decisión. Pero también como buenas latinas no nos gustan que nos impongan las cosas, sino como, bueno, dime las cosas con suavidad, con ternura y de pronto así podemos dialogar mucho, mucho mejor. Exacto, así es. ¿Qué tipo de película te gusta ver? Bueno, me gustan mucho las películas de misterio. Me encanta. Que te mantienen entretenida hasta el final. Que tiene mucho misterio, drama, que siempre te tienen ahí como que qué va a pasar, más que todo eso. Y bueno, pero en general el cine me encanta. Y te pregunto, Andrea, ¿y eres una mujer misteriosa? O sea, ¿mantienes un cierto misterio cuando estás conociendo a alguien? Bueno, al principio sí. Ok. Cuando la persona ya me da confianza, bueno, ya ahí me empiezas a abrir un poco más. Exactamente. Y vamos conociendo un poco más de Andrea. ¿Cómo te defines en una sola frase? En una sola frase. Soñadora. Eres una mujer soñadora. Sí, bastante. Y que, por ejemplo, ¿qué sueñas a futuro, a un corto plazo? ¿Qué te gustaría? Bueno, primero que todo, independizarme. Uh-huh. Porque siempre he sido de mi casa, mi papá, mi mamá, independizarme y pues montar mi propia empresa. Ay, está súper bien. Ojalá puedas alcanzar esos sueños también, Andrea. Así es. Y bueno, el favor de Dios. Así va a ser. Y conociendo un poco más de ti, Andrea, por ejemplo, ya que estás en una agencia matrimonial donde vienen muchos caballeros del extranjero, okay, ¿tú estarías abierta el día de mañana, si conoces a un caballero de otra parte del mundo, en mudarte a otro país y empezar tu vida en otro lugar diferente a Colombia? Sí, claro. De hecho, no soy apegada a las cosas materiales ni nada. Por lo menos yo soy de Sincelejo, pero a mí me ha tocado irme sola y me salió empleo acá en Barranquilla y pues yo me vine sin nada, o sea, sin conocer a nadie. Me vine a Cartagena, también viví muchos años, también igual me tuve que ir y pues me fui. No me te adaptas nada. Muy fácil. Exacto, rápido a las ciudades y pues me encantaría, la verdad. Qué bueno, Andrea. Sería un buen plan salir de Colombia. Está súper bien, ojalá todo eso se te dé a ti. Y bueno, y espero también que la noche de hoy puedas conocer un gran caballero. Y si no es a través de la noche de hoy, que a través del video que estamos haciendo de la entrevista haya algún caballero bien interesante para ti, que bueno, el día de mañana nosotros podamos decir, nosotros juntamos esta pareja tan hermosa. Ok, súper. Muchas gracias, Andrea. You too can experience the romantic adventure of a lifetime. Join men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Interested? Learn more at cali-women.com.